Las frutas y vegetales frescos crecen en el campo donde reciben los nutrientes de un suelo sano, lluvia y viento. Como nuestro producto crece en la tierra y bajo el cielo, en la intemperie, siempre habrá algún riesgo de contaminación. Nuestra meta no es que los granjeros eliminen el riesgo, sino que lo disminuyan por medio de las buenas prácticas para asegurar la seguridad de los consumidores. Este vídeo ayudará a los granjeros a identificar y reducir los riesgos de contaminación de la fruta y vegetales durante el proceso de la cosecha. Un riesgo potencial es el de los animales salvajes y domesticados en los campos de productos frescos. Los animales salvajes y domesticados son una preocupación para la seguridad de los alimentos porque pueden acarrear patógenos humanos como salmonella, e, e. coli 0157H7 en su excremento y esto puede hacer que la gente se enferme. Haga su mejor esfuerzo para mantenerlos fuera con mallas, trampas y otras tácticas que usan ruido o movimientos al azar como señuelos o cintas llamativas. Y no obstante esos esfuerzos, los animales todavía se meten. Es muy importante no cosechar producto que visiblemente tenga contaminación de animales. Las siguientes secuencias son protocolos sugeridos para la cosecha y sobre qué hacer si usted encuentra o cuando encuentra contaminación fecal en los campos. Vamos al campo y veamos cómo día comienza su cosecha. Primero, todos los empleados necesitan lavarse las manos antes de comenzar la cosecha. Lavarse las manos es quizá la cosa más importante que usted puede hacer para que su producto fresco no tenga gérmenes. Mantenga el área de lavarse las manos cerca de los campos, como una estación portátil o una unidad de campo. Esto hace que sea más fácil lavarse las manos durante todo el día. Primero, antes de ir al campo, ella toma una bolsa o contenedor de la pila. Mientras ella está cosechando col rizada, ve señales de animales como heces, pelo, huellas u otro producto mordido o pisado. Mientras ella está cosechando cebolla, ella ve una gran cantidad de popó de animal en el suelo. Esto pudo haber sido una gran pila de popó de venado o popó de conejo. Ella todavía no quiere dejar de cosechar y tampoco quiere propagar la contaminación alrededor del campo. Entonces agarra una bandería de su vagón de cosecha y la pone en el área con popó. Esto le da el aviso a ella y a los otros trabajadores que hay contaminación y hay que tener precaución. Ella continúa con la cosecha de cebolla para el mercado. Cuando finalice esa tarea, ella va a buscar una pala y cubeta que son solo para quitar popó. Lo levanta con la pala, lo tira a la basura, desinfecta las herramientas y se lava las manos. Este protocolo sirve para quitar la contaminación del campo, que de lo contrario podría propagarse hacia otras plantas por medio del viento y la lluvia. A veces usted podría encontrar una pequeña cantidad de popó. Todavía es importante no cosechar este producto. Usted no puede asegurarse que todo el popó será removido durante el lavado, así que absolutamente no lo coseche. Aquí, Tía está cosechando col rizada y ve popó en una de las hojas. Ella está cosechando rápidamente. Como ella y todos sus empleados han sido entrenados para observar si hay popó en las hojas, cuando ve esto, no cosecha la planta con el popó. Pone una bandería para señalizar y sigue y cosecha la próxima planta. La bandería le recordará que tiene que regresar y quitar las hojas contaminadas y alertará a los otros trabajadores para no cosechar esa planta. Cuando ella termina con la cosecha, regresa y quita la hoja contaminada, así como las hojas alrededor, y las pone en la cubeta para popó para tirarlas a la basura. De ahí se lava las manos. Aquí hay unas cuantas cosas más que usted puede hacer para mantener su cosecha segura. Recuerde, no meta el producto en contenedores sucios. Elabore un calendario de limpieza y desinfección de sus contenedores para que estén limpios. Los contenedores sucios pueden propagar gérmenes y hacer que sus clientes se enfermen. También pueden rasguñar y dañar el producto fresco. Aquí Día está lavando su bolsa. Ella la lava con agua potable, la restriega con detergente, la desagua y después la rocía con desinfectante. De allí la pone a que se seque al aire y luego la coloca en la pila de bolsas donde estará lista para la próxima cosecha. Usted no necesita desinfectar la bolsa cada vez que la use, pero sí es importante que lo haga ocasionalmente durante la temporada de crecimiento para que el polvo y la suciedad no se acumulen. Usted también nota que Día no está poniendo la bolsa de la cosecha directamente en el suelo. A veces está bien poner la bolsa directamente en el suelo, dependiendo del tipo de bolsa y de lo que usted esté cosechando, pero ella hace lo que puede para no acarrear más polvo y lodo dentro del área de empaque. Finalmente, es una muy buena idea mantener algún tipo de diario sobre cuándo y dónde observa usted bastantes señales de animales en sus campos. Estos datos le permitirán identificar áreas de bastante actividad en su campo donde puede ser que se están metiendo los animales y en qué época del año. Así, usted puede tomar los pasos necesarios con base a la información. Revisando... Aquí están algunos de los conceptos claves para una cosecha segura. Recuerde que la meta no es eliminar a los animales de su campo, sino reducir el riesgo de que contaminen su producto fresco. Tome esos pasos básicos para hacer lo más posible para que su producto sea seguro para sus clientes.